De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial, el 2018 cerró con 2.789 denuncias por estafas cometidas en perjuicio de tarjetas de crédito y débito de las personas. La jefa de la sección de estafas del OIJ, Carla Chinchilla, asegura que el método de copiar o seguir los datos de las tarjetas es uno de los principales que se cometen para atacar a las personas. La clonación se puede dar en comercio o en cajero automático por medio de la utilización de un skimmer. Y el carding, más que todo. El carding es que la persona, por diferentes medios electrónicos, obtiene información del número completo de la tarjeta, fecha de vencimiento y el código de seguridad y empieza a realizar compras por internet. El experto en seguridad cibernética, Dalí Medrano, asegura que los usuarios de tarjeta deben de tomar métodos importantes para prevenir ser víctimas, y uno es esencial: vigilar siempre el estado de cuenta. En internet la confianza lo es todo, entonces trate de buscar sitios que tengan buena reputación, que tengan los candaditos que indique que la comunicación está siendo cifrada con el dispositivo, compre de su casa, no de un wifi en el que usted no tenga control, y por sobre todo trate de ya sea utilizar una tarjeta electrónica que se utiliza, que tiene fin y como fin hacerse para compras electrónicas, o utilizar una plataforma como PayPal, lo que le reduce el riesgo a usted en caso de compras en línea. Por mes, durante el 2018 se cometieron en promedio 250 estafas vinculadas con tarjetas de crédito o de débito.